Durante toda la semana, bueno, pues los usuarios de la nueva web de Teleca, que os recuerdo es tele-medioca.org, han estado haciendo preguntas y votándolas. Pero antes de dar paso a las preguntas que han hecho los amigos de Teleca, voy a hacer, como ayer, la pregunta de Teleca. La pregunta editorial, que es, oye, ¿tú ejecutarías un desahucio a Rouco Varela del Palacio Episcopal? Pues mira, lo primero que te diría es que la Iglesia Católica es una entidad privada, que entonces se autogestione sus conflictos, ¿no? Que no deberían ser públicos y en cambio los han convertido en públicos porque no estamos en el Estado laico que deberíamos estar. Entonces, primero te diría que la Iglesia Católica debería autogestionarse sus conflictos. Luego también te diría que desde la experiencia que venimos de las PAS, nosotros siempre hemos dicho, luchamos por el derecho a la vivienda de todo el mundo, pero no defendemos cualquier desahucio. Tienen que ser deudores de buena fe y tiene que ser su vivienda única y habitual. Entonces, me temo, intuyo que Rouco Varela no cumpliría esos requisitos. Bueno, Lando, que pregunta, ¿existe un riesgo de que los diferentes ganemos se conviertan o se pretenda que se conviertan en tabla de salvación de partidos en apuros? Muy bien, empezamos fuerte. Pues nosotros lo hemos dicho, que cuando sacamos la propuesta de Guanyen Barcelona, es una propuesta que sale de una plataforma ciudadana de Barcelona, de gente muy radicada en la ciudad de Barcelona, y que no pretendíamos en absoluto crear ni una marca catalana ni una marca estatal. O sea, es un proyecto municipalista para la ciudad de Barcelona. Pero además entendemos que el sentido profundo del municipalismo es este, es decir, tiene que salir de la propia ciudad, del propio tejido de la ciudad, ¿no? Esa propuesta de la gente que conoce la ciudad, y además hay realidades locales muy diferentes, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos animó en Barcelona es que tenemos un tejido social y vecinal muy organizado que permite pensar que una revolución democrática es fácilmente realizable a corto plazo, ¿no? Entonces, nosotros no hemos promovido que se creen ganemos en otras localidades. Evidentemente, estamos encantados de la vida de que muchos otros municipios, inspirados por la propuesta de Barcelona, pues empezaran a plantear el mismo debate en muchas ciudades. Entonces, estamos muy contentos de que eso se esté extendiendo como la pólvora y nos parece también un termómetro de la situación. Ahora bien, claro, también hemos aclarado que nosotros, aunque no vamos a tutelar, ¿no?, otros procesos, pero no vamos a reconocer como afines, pues en algunas ocasiones puede ser que suceda, ¿no?, que algún partido que no tenga pues legitimidad o que no esté teniendo la respuesta que esperaría, pues intente disfrazarse de una cosa nueva o más amplia para poder recuperar terreno, ¿no? Entonces ya hemos dicho que para nosotros es clave que el protagonismo sea ciudadano y que realmente lo importante ya no es tanto el nombre, sino sobre todo los objetivos y el método. Y que quien realmente debe validar las propuestas no es, por ejemplo, Guanyen Barcelona, sino que deben ser los vecinos y las vecinas de cada una de las ciudades, ¿no? Entonces nos parece que la clave de los procesos en clave municipal, se llamen Ganemos o se llamen de otra manera, la clave va a ser que efectivamente hablen, dialoguen con el propio territorio y sea el propio territorio, de la forma más amplia, más plural posible, quien valide esos procesos, que es quien lo debe validar. Jorge Morejón, ¿cuáles serían las políticas sociales de cambio que se podrían implementar de forma concreta, realista e inmediata? En general, el universo, en Barcelona. En Barcelona, una hipótesis de gobierno de Guanyen. Muy bien. Bueno, primero que eso lo tendrá que decir la gente, no lo tendré que decir yo, sino que lo tendrá que decir la gente, ¿no?
pero en realidad ya hay muchas ideas muy concretas, porque en realidad, como decía antes, venimos ya de un proceso de movilización de mucha gente. Tenemos además muchos ejemplos de otros países, porque España está muy atrasado, ¿no?, respecto a muchos países de su entorno. Entonces, evidentemente, lo que decimos es, sería falso y sería hacer vieja política el ir a hacer promesas, ¿no?, y decir, oye, votadnos, que cuando ganemos haremos las cosas mejor, ¿no?, y resolveremos todos los problemas. Eso sería un poco vieja política, ¿no?, simplificado un poco. Aquí lo que estamos diciendo es, primero, no queremos ganar para ocupar el lugar de otros. Lo que queremos es ganar con un proceso de movilización ciudadana que democratice la ciudad y que nada más llegar a la institución no simplemente ocupe un lugar en lugar de otro, sino que abra las puertas de par en par, que ventile la institución y que descentralice el poder de esa institución para que sea la ciudadanía la que decida las grandes cuestiones, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el primer objetivo que debe tener este proceso tal y como lo entendemos nosotros y nosotras. Más allá de eso, evidentemente nadie puede decir que en unas municipales puede resolver todos los grandes problemas que tenemos hoy, pero también es verdad que se pueden hacer muchas cosas que no se estarían haciendo y que significarían ya un gran avance respecto a la situación actual, ¿no? O sea, claro que los ayuntamientos no tienen competencia en todo, pero evidentemente pueden priorizar en sus presupuestos pues garantizar los derechos sociales, ¿no?, y paralizar inmediatamente los desahucios, y porque se puede hacer, si hay voluntad política se puede hacer, y hacer que las viviendas vacías de los bancos se pongan en manos de las personas que lo necesiten, en régimen de alquiler social, y se puede garantizar la sanidad universal y la educación, y se debe, no solo se puede, sino que se debe, porque cualquier administración, sea local, autonómica, estatal o del nivel que sea, no puede decir que no es competente en materia de derechos humanos. O sea, una institución que se quiera democrática debe comprometerse al 100% con los derechos humanos, porque ese es el sentir, ¿no?, y el fundamento de cualquier política democrática que quiera garantizar derechos. Entonces, eso se puede hacer también medidas económicas muy concretas y muy posibles, por ejemplo, como es que un ayuntamiento en toda su política de contrataciones, adjudicaciones o compras públicas ponga criterios de justicia social y ambiental, de manera que en lugar de regalarle la ciudad, como está pasando en Barcelona, en Madrid y en muchas otras ciudades, se está regalando la ciudad a grandes lobbies, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, con el tema turístico tenemos un gran tema, se está privatizando el puerto. Bueno, pues en lugar de hacer eso, de vender la ciudad a grandes lobbies que hacen grandes beneficios, pero luego se los llevan a paraísos fiscales, ¿no? Eso mismo que está pasando a nivel estatal y está pasando también en clave municipal, pues un ayuntamiento tiene competencias para intervenir ahí y promocionar la empresa, pequeña, mediana empresa, local, que va a generar... Pedimos disculpas por la interrupción a los que estáis siguiendo el streaming y la emisión en directo, tanto en Teleca como en Radio Vallecas. ¿Algún problema de impago del recibo de la luz? Que también puede ser que estaba hablando de la corrupción y hay cosas que cuando se tocan... Bueno. La siguiente pregunta la hace Sotalvo, tiene que ver con el juicio que se celebró ayer a la señora Cifuentes. Dice que sí, filoterrorista y proletarra son adjetivos propios de la libertad de expresión. Muy bien, o sea, tendría que dar respuestas breves, ¿no? Pues que me preguntáis sí. Unos temas que dan para mucho. Pues nada, efectivamente, bueno, para quien no lo sepa, bueno, todo el mundo se acordará, ¿no?, de que Cifuentes nos llamó terroristas a todas las personas que defendíamos el derecho a la vivienda y que en concreto pues me señaló a mí por ser portavoz de la plataforma en su vieja lógica, ¿no?, de que quien es visible parece que es el jefe de la banda, porque así funcionan ellos, ¿no?, la mafia, pero no entienden que otros funcionemos de otra manera. Entonces, bueno, pues nos señaló en general a la ciudadanía y me señaló a mí en particular, y eso pues causó cosas gravísimas, ¿no?, cosas que en un país democrático son absolutamente imposibles sin que haya responsabilidades políticas inmediatas. O sea, ¿alguien se imagina que en Alemania un alto cargo de gobierno banalice con el nazismo o acuse a un ciudadano sin ninguna prueba ni motivo de ser nazi? Eso inmediatamente en Alemania sería un cese inmediato, ¿no? En cambio, en este país, pues nada, todo el gobierno del Partido Popular se lanzó, empezó Cifuentes, ¿no?, que aquí en Madrid la tenéis que sufrir regularmente, pero esta vez fue contra todos y contra todas.
y hizo algo gravísimo, ¿no? Y entonces, bueno, eso tuvo graves consecuencias a nivel personal, ¿no? Pues porque llegan todos los insultos, ellos saben perfectamente lo que hacen, saben que te señalan y que luego hay otra gente que es la que se encarga de los insultos, las amenazas, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y lo peor de todo, más allá de las consecuencias individuales, es que lo hicieron porque lo hicieron. Lo hicieron porque en ese momento las plataformas afectadas por la hipoteca habían conseguido una movilización sin precedentes, estaban poniendo en evidencia al gobierno, 1,5 millones de firmas, el apoyo de Europa y de los jueces, y entonces parecía inevitable cambiar la ley, porque es que en las encuestas incluso los votantes del Partido Popular estaban más de acuerdo con las PAS que no con el partido que habían votado, ¿no? Entonces, frente a esa desautorización absoluta del gobierno del Partido Popular, la única estrategia que conocen, porque son muy simples los pobres, es ETA, ¿no? Y entonces sacaron a ETA a pasear, y cuando ya encima se ha acabado, pero ellos la reviven constantemente porque sin ella no pueden vivir, y entonces, bueno, hicieron algo muy grave, ¿no?, que es intentar vincularnos al terrorismo de ETA, que además no es cualquier tontería con la que se pueda banalizar, porque aparte de ser falso, toca heridas muy, muy abiertas todavía en este país, que le duelen a mucha gente, ¿no? De hecho, las propias víctimas del terrorismo protestaron por esa utilización y esa banalización del terrorismo. Entonces, bueno, nadie de nosotros tiene ganas de embarcarse en procesos judiciales, pero, bueno, me pareció que esto no podía quedar en la impunidad, porque esta gente está demasiado acostumbrada a la impunidad. Entonces, aunque esta cuestión no se va a resolver en los tribunales, y menos en una judicatura, pues que en las altas instancias no es que sea precisamente muy independiente, pero no hay que renunciar a defender nuestros derechos en todos los ámbitos, ¿no? En la calle, en nuestro ámbito profesional, en el ámbito político y también en el judicial. Y por eso puse la demanda, y entonces ayer la aceptaron a trámite. Yo creo que Cifuentes ni siquiera se esperaba que la aceptaran a trámite, porque están acostumbrados a que estas cosas no prosperen, pero bueno, en un juzgado de Barcelona esto prosperó y ayer se celebró el juicio. Entonces fue bastante impactante porque, bueno, Cifuentes tuvo varios abogados gratuitos, ¿no? Los abogados del Estado que pagamos con nuestros impuestos, y además Fiscalía, que de forma sorpresiva se supone que Fiscalía debe representar nuestro interés, el interés general, pero hizo de abogado también de Cifuentes. Pero fue significativo que, a pesar de esa defensa múltiple, en realidad todos reconocieron lo que nosotros denunciábamos, que eran falsas sus acusaciones, lo reconocieron, reconocieron que eso era un grave daño al honor, y también reconocieron que Cifuentes ha agravado la falta, porque la ley lo dice, si encima no hay rectificación una vez que se ve que eso es falso, eso agrava, ¿no?, esa falta. Y bueno, pues reconocieron todos los hechos, sin embargo, al final de todo, Fiscalía dijo, pero la libertad de expresión es más importante que nada en un país democrático. Incluso citaron a Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, que nunca lo citan, ¿no?, pero para Cifuentes lo citaron, y pidieron que se retire, que no se estime la demanda en nombre de la libertad de expresión. Claro, en una señora que está reprimiendo constantemente las manifestaciones aquí en Madrid, que le pone multas al primero que respira, y que además hace muy poco ella misma denunció, no por lo civil, sino por lo penal, pidiendo 4 años de prisión para un desconocido que le insultó por Twitter, ¿no? Entonces a este chaval desconocido le pide 4 años, ella, que es un alto cargo de gobierno y que lo que ella dice tiene mucha más repercusión, en cambio considera que es la libertad de expresión la que le ampara para ir llamándonos terroristas y para irnos señalando. Entonces, bueno, yo creo que se ha retratado, no sé qué pasará judicialmente, esperemos, Fiscalía se ha posicionado, esperemos a ver qué dice la jueza, yo todavía tengo esperanzas, pero más allá de lo que pase judicialmente, yo creo que la batalla de las ideas y de la legitimidad hace tiempo que la han perdido. Bueno, la pregunta es de Beltrán, ¿cuánto queda del 15M en Guañén? A ver, ¿cuánto queda? Yo creo que... ¿No hay otro abanico? No hay que... Toma, yo te lo dejo mientras hablo. Yo creo que hay... No, gracias, estoy bien ahora. Yo creo que hay que... No hay que caer en la trampa, ¿no?, de los relatos mediáticos, porque vivimos en una sociedad muy mediática, donde va a golpe de efecto, a golpe de espectáculo, ¿no? Entonces, si no hay grandes acontecimientos, parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, el 15M fue un maravilloso despertar ciudadano y una salida masiva a las calles. Entonces, eso en términos de la sociedad mediática pareció un gran acontecimiento que luego, cuando dejó de tener esa presencia en las calles, dijeron que había desaparecido. Quienes en realidad hemos participado en las distintas movilizaciones del 15M sabemos que nunca ha desaparecido, porque eso fue un episodio, un fenómeno, una expresión de una cosa mucho más amplia, ¿no?, que es, yo creo, una revolución democrática que está ahora mismo en marcha.
Entonces, esa revolución democrática tiene distintos momentos. Tiene momentos de salida masiva a las calles para ver que efectivamente no somos unos pocos locos, sino que somos muchísima gente, ¿no? Y para perder el miedo al salir todos juntos. Pero luego tiene otros momentos de organizarse más en los barrios, pues para parar desahucios o para hacer maravillosas iniciativas como Teleca y muchísimas otras, organizarse en tema de cuidados o en temas de alimentación o en muchos otros. Entonces, yo creo que estamos eso, frente a una revolución democrática que, según las necesidades y el momento, se expresa, se hace visible y se organiza de distintas maneras. Y creo, además, que esa es una de sus fortalezas. Entonces, el 15M siempre ha estado ahí y sigue estando aquí, afortunadamente. Fue un momento de visibilidad de una cosa mucho más amplia que esperemos que llegue muy lejos. Muy bien. Bueno, en 15 segundos volvemos. Vamos a otra pequeña ráfaga publicitaria. Bueno, no sé qué te habrán contado de Vallecas, pero y con esta sintonía te adelanto que no somos peligrosos, ¿eh? Todo bueno, todo lo que me han contado es bueno. Bueno, mira, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que es el de las preguntas que nos están haciendo ahora en directo. La primera tiene que ver con el caso Pujol, ¿eh? ¿Tú crees que es la punta del iceberg de una corrupción generalizada en las instituciones catalanas? Pues sí, creo que es una de las puntas, creo que es una de sus máximas expresiones, como lo ha sido también el caso Bárcenas y como lo están siendo cada vez más casos, ¿no? De donde se está mostrando que efectivamente, más allá de las cuestiones concretas que haya hecho Pujol, cada uno de sus hijos o algunos consejeros de sus gobiernos, pero más allá de eso estamos hablando de un régimen corrupto, estamos hablando de que aquí durante décadas ha habido una élite política que ha confundido los intereses privados con los intereses públicos de forma sistemática y que en connivencia con poderes económicos muy poderosos, ¿no?, han estado haciendo y deshaciendo a costa de empobrecer a la mayoría o de vulnerar derechos. Entonces, bueno, eso ya lo sabíamos, pero eso ahora que se está resquebrajando ese régimen, ¿no?, y que están saliendo todas las vergüenzas, pues está teniendo varios episodios. Y uno de los importantes, sin duda, es Pujol, que recordemos que era no simplemente Convergencia, un partido de gobierno durante décadas en Cataluña, sino que lo ha sido en connivencia precisamente con el bipartidismo estatal, ¿no?, y que ha sido pieza clave de gobiernos tanto del PP como del PSOE, ¿no? Y ahí se ve lo que estamos denunciando desde hace tiempo, que es que más allá de las siglas, aquí ha habido una élite política que luego, para lo esencial, se ha puesto siempre de acuerdo, que es para taparse las vergüenzas y para seguir robando, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo se elegirán las candidaturas de Guanyem Barcelona? Bueno, pues yo puedo hablar por Guanyem Barcelona solo, claro, no por otros Guanyems, ¿no? Pero por Guanyem Barcelona ahora acabamos de hacer una fase primera de validación, o sea, empezamos una plataforma de 200 personas, pero si estamos diciendo que queremos más y mejor democracia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la gente si creía que esto se tenía que hacer, y por eso, antes de ponernos en serio, pues lanzamos la campaña de firmas, ¿no?, y superamos las 30.000 en pleno agosto, y hemos estado haciendo encuentros en los barrios con centenares de personas, donde ha sido unánime la respuesta, ¿no?, para que efectivamente esto tire para adelante. Entonces hicimos hace poco un acto para ya formalizar que empezábamos en serio esta construcción de candidatura municipal, que vinieron unas 2.000 personas, también fue muy emocionante, y a partir de ahora empieza
una organización territorial en los barrios, sectorial en los grandes temas de ciudad, ¿no? Para empezar a trabajar un preprograma que luego se tendrá que validar de forma democrática. Y ahora estamos en lo que sería el periodo de la confluencia. Hemos dicho que mucha gente distinta nos queremos poner de acuerdo. Entonces ahora vamos a hacer una serie de pasos. El próximo 11 de octubre tenemos unas jornadas sobre código ético, donde con todo el mundo que quiera participar y también con actores políticos, ¿no? con los que estamos en conversaciones y que están interesados en sumarse, pues vamos a hablar concretamente, ¿no? Como decíamos, esto no tiene que ser una cuestión de grandes declaraciones, sino de concretar objetivos. Entonces, si hablamos de limitar, todo el mundo habla de limitar mandatos. Bueno, pues vamos a concretar. Hablamos de limitar a 2, a 3, ¿no? Vamos ya a concretar. Hablamos de limitar sueldos. ¿Cuál es un sueldo mínimo y cuál es un sueldo máximo que sea digno, ¿no? Dietas, ¿están justificadas en alguna ocasión o en ninguna ocasión? Pues todo esto vamos a concretarlo para ver cuáles son todos esos objetivos de consenso. A partir de ahí podremos avanzar en la confluencia y en cuanto se concrete toda la gente que se quiere sumar en esa confluencia, que esperemos que sea pues antes de Navidades, ¿no? Antes de diciembre, a partir de ahí es cuando toda la gente que haya decidido tirar adelante con esa candidatura tendrá que decidir pues una forma de primarias, una forma democrática de elegir esa candidatura, ¿no? Esas personas que finalmente, una vez ya estén acordadas las reglas del juego, que es lo importante, ¿no? Entonces ya podremos elegir a quienes tienen que ser esos candidatos y candidatas. Muy bien, nos llega otra pregunta que es, ¿multarías a los propietarios de viviendas vacías para incentivar el alquiler social? Esta pregunta me la ha hecho un amigo, supongo. Claro. Es una pregunta un poco obvia, evidentemente que multaría, de hecho ya en las plataformas de afectados por la hipoteca en Cataluña hemos impulsado mociones que se han aprobado en muchísimos ayuntamientos, precisamente porque hay esa capacidad que decíamos de intervenir de las instituciones que no se está utilizando cuando se trata de rescatar a las personas. Entonces estamos en una situación de emergencia habitacional, el país de Europa que más desahucia con diferencia y que más vivienda vacía acumula con diferencia. Entonces hay ahí una cosa que atenta al sentido común, sobre todo cuando gran parte de esas viviendas están en manos de grandes propietarios y sobre todo ahora de bancos que hemos rescatado con nuestro dinero. Entonces, frente a ese absurdo y esa vulneración de derechos, está claro que hay que intervenir y una de las formas es sancionar esas viviendas vacías para incentivar que se pongan en alquiler social y si no atienden a las razones, evidentemente habrá que plantearse también fórmulas de expropiación del uso porque lo que no puede pasar es que la gente siga en la calle mientras hay viviendas vacías para especular. Bueno, esta nos equipara al resto de las cadenas, incluso a las más generalistas, porque al final terminamos hablando de Podemos. Nos viene a preguntar, no sé si está bien formulada, que hay muchas coincidencias entre Guanyén y si crees que hay muchas coincidencias entre Guanyén y Podemos. Ajá. Y si solo o si solo es en el diagnóstico que se hace de la realidad. No, yo creo que hay muchas más y muy importantes. O sea, sobre todo porque, insisto, yo creo que son expresiones, Podemos, Guanyén y otras que puedan surgir, son expresiones de una movilización ciudadana que es la que debe ser protagonista, ¿no? Entonces, esos son herramientas que deben servir a esa revolución democrática, ¿no? Y que, por lo tanto, debe ser la gente la que decida pues, qué estrategia es la más útil en cada momento. Podemos claramente surge en el contexto de las elecciones europeas en un ámbito estatal, Guanyén-Barcelona se piensa desde la clave municipal para las elecciones municipales e interpela a varios actores políticos, entre ellos, por supuesto, a Podemos, porque evidentemente hay que contar con un instrumento de revolución democrática con el que creo que estamos coincidiendo en lo más importante y que ha introducido muchísima esperanza en un contexto de desierto político. Bueno, pues vamos a pasar, cerramos este bloque y otra ráfaga publicitaria y volvemos con las preguntas de qué podéis hacer vosotros ahora.
Bueno, a ver si seguimos las pautas de ayer. Ayer quedó el tema muy bien, fuimos todos muy disciplinados a la hora de hacer las preguntas, que sean, por favor, preguntas concretas, ¿no?, que se puedan responder y que no se enmascare una intervención en forma de pregunta. El que quiera intervenir nos lo dice y hacemos un implícate con él. Hola, Ada. Me llamo Rafa y quería preguntarte una pregunta muy concreta. ¿Crees que en algún momento llegará el hecho de que la policía se niegue a los desahucios? Ha preguntado que si llegará el momento en que la policía se niegue a hacer desahucios. Yo creo que seguramente han pasado más cosas de las que hemos sabido. Estoy segura de que seguro que habrá habido ya más de un caso, también por cosas que me han llegado indirectamente, ¿no? Lo que pasa es que no le habrán dado publicidad quizás. Pero yo espero que sí, creo que es una sociedad enferma la que permite que se vulneren sistemáticamente los derechos humanos sin hacer todo lo posible por evitarlo, ¿no? Evidentemente venimos también de una cultura del miedo, ¿no? De unos poderes muy concentrados que lo controlan todo y que dicen al primero que desobedezca le va a caer todo el peso de la ley encima, etcétera. Pero bueno, ahí los bomberos han dado un ejemplo maravilloso, ¿no? Y han empezado a desobedecer, y hace poco pues había un compañero bombero ahí en Galicia que tuvo juicio, ¿no? Pero que tuvo un apoyo masivo y el cariño de todo el mundo por hacer lo que todos creemos que habría que hacer. Y yo espero que también, que la policía no tarde en hacerlo. Pero de todas maneras, para que no tengan tanto el dilema, porque ellos se enfrentan al tema de que desobedecer pues supone, ¿no?, perder graves sanciones, a menos que lo hagan masivamente, por si acaso les cuesta animarse, pues hay que trabajar también para llegar a las instituciones y darle otras órdenes a la policía muy diferentes, radicalmente opuestas a las que están teniendo ahora. Siguiente pregunta. Has hablado de la movilización, ¿no?, de la importancia de la movilización incluso después de que se consigan ganar las instituciones. Yo quería preguntarte, en el terreno sindical también hemos visto, ¿no?, en los últimos meses, en los últimos años, que por arriba sí que hay una parálisis, ¿no?, a pesar de que en la base pues hay ganas de luchar, se ha visto en las mareas, en las marchas por la dignidad. ¿Crees que también hace falta una revolución en el terreno sindical para recuperar esas organizaciones y que estén al servicio de los trabajadores, ¿no?, de los intereses que supuestamente nacieron para defender? Yo creo que ya has respondido la pregunta todo estupendamente. Me parece que la respuesta está implícita en la pregunta. Claro, yo creo que también es un sentir mayoritario, ¿no?, de que, o sea, no se trata de demonizar ni a todos los partidos políticos y decir que todos son igual porque no lo son, ni decir que ahora todos los sindicatos tampoco son corruptos porque no es el caso, pero está claro que ha habido unos sindicatos que tuvieron una función importantísima en un momento determinado, pero que luego por una serie de motivos históricos, de coyuntura, pero también de unas estructuras demasiado grandes que han estado demasiado preocupadas por mantener esa estructura, a veces incluso más que por la razón de ser que tenían, ¿no? Entonces, es una experiencia de la que hay que aprender cuando pensemos organizaciones en el futuro, ¿no? Pues está claro que ahora hay estructuras como los grandes sindicatos que efectivamente en algunos casos se han alejado de la realidad, ¿no? Hubo esa imagen trágica justo antes de las marchas de la dignidad a la que se apuntaron en el último momento, pero justo antes, ¿no?, pues reuniéndose con el gobierno, con la patronal. Entonces está claro que hay esa lejanía, está claro que ha habido ahí un problema de estructura y está claro que también hay que democratizar la vida sindical, pero creo que no solo democratizar a los grandes sindicatos, sino también repensar el mundo del trabajo. Creo que va más allá, ¿no?, de las estructuras sindicales, sino que también el mundo del trabajo ha cambiado, ¿no?, que ya no es el trabajo en las fábricas con esa identidad fuerte, con trabajos estables, donde había gente que no, que tenía un único trabajo toda la vida hasta que se jubilaba. Eso ha cambiado muchísimo, en parte para mal porque es precariedad, en parte para bien porque también hay muchas otras fórmulas. Se están introduciendo otros debates, ¿no?, de que con todos los avances tecnológicos que ha habido, pues a lo mejor no hay que trabajar tanto, sino más bien hay que repartir el trabajo, o está el debate de la renta universal, ¿no?, porque hay recursos suficientes y por lo tanto no se trata tanto de que todo el mundo esté trabajando todo el rato, sino que efectivamente todo el mundo tenga derechos y vida digna garantizada, ¿no?, y que efectivamente si hay avances tecnológicos, que eso se ponga al servicio del bienestar general. Entonces, creo que no solo hay que repensar los sindicatos, sino que en general hay que repensar el mundo del trabajo, el tema de la renta, y creo que hay debates ya muy avanzados también en eso y que van a avanzar más todavía en los próximos años. Muy bien, la siguiente pregunta. Sí, bueno, yo quería preguntar cómo se ha vivido desde la gente de Guanyem el tema de Canvies, es el tema del intento de desalojo del centro social.
menos desde Madrid parece que ha sido una victoria importante. Sin embargo, aquí en Madrid pues ha habido desalojos de centros sociales autogestionados y todo este tema, y no se ha logrado un tema de este tema. Sí, bueno, a ver, Cambiés en realidad fue una tragedia, ¿no? Porque se ha perdido, o sea, de entrada se perdió un centro social porque un ayuntamiento absolutamente alejado de la realidad vecinal, en este caso del barrio de Sants, que es un barrio especialmente popular y organizado con un tejido social vecinal muy fuerte y también de experiencias de autogestión y de gestión cooperativa, entonces no por casualidad, pues había ahí un centro social ocupado autogestionado desde hacía 17 años, que ya es una institución eso, ya no es un, ¿no? Cuando habla uno de un centro ocupado parece que sea una cosa precaria, ya que estamos hablando de una institución popular, pero una institución, ¿no? Y entonces ahí se vio la miopía del Ayuntamiento de Barcelona, que bueno, que no piensa en los barrios ni en la gente, y que para ellos tenían un problema de gestión y para sus planes urbanísticos molestaba ese centro social, y decidieron pues tirar por la vía represiva del desalojo y del derribo. Entonces, demostraron también una profunda ignorancia del tejido social y vecinal, porque no intuir lo que eso iba a provocar era desconocer profundamente la ciudad y el barrio de Sants. Y crearon un problema donde antes había un gran activo de la ciudad, ¿no? Que era un centro social de referencia para mucha actividad vecinal, social, cultural, para alojar a muchos colectivos. Entonces, claro, eso generó la reacción que generó y se incendió Barcelona por la mala gestión municipal, no por la solidaridad con Cambiás, ¿no? Dentro de la desgracia, pues efectivamente está muy bien, ¿no? que ese tejido social y vecinal le supiera dar la vuelta y después de un primer momento de conflicto y de violencia generada por la institución, pues se le supiera dar la vuelta a eso y que rápidamente se ha generado una campaña de solidaridad, de reconstrucción, que ha sido muy bonita, que ha implicado a centenares de personas y que seguramente dará luz, ¿no? A alguna otra, pues a un Cambiás, ¿no? De una manera o de otra, ese Cambiás no ha muerto en cualquier caso, aunque lo hayan derribado. Y de todas maneras es un síntoma de una cosa que está creciendo, que es maravillosa, ¿no? Que más allá del debate público-privado, cada vez más pues hay unos barrios y además hay una tradición antigua que por culpa de la desmemoria histórica que nos han impuesto, pues en parte se han perdido, han querido que perdiéramos algunas tradiciones, pero en Barcelona, por ejemplo, es que ha habido en el pasado una tradición cooperativa y de autogestión fuertísima, que en realidad debería ser la mejor de las noticias para una democracia, ¿no? O sea, evidentemente lo público debe intervenir allí donde hay necesidades que hay que cubrir y no se cubren, pero si hay una ciudadanía que ella sola se organiza, ¿qué mejor que un barrio sabe qué necesita, qué equipamientos necesita, cuál es la mejor manera de gestionarlos? Entonces están creciendo afortunadamente las experiencias cooperativas, la gestión cívica, comunitaria y la autogestión de muchos espacios y eso está cogiendo muchísima fuerza en Barcelona y eso también es una señal muy buena, ¿no? De que efectivamente pues vamos hacia unos barrios que van a ser protagonistas de esa ciudad democrática futura, ¿no? La siguiente pregunta. Hola, soy José Ajenjo y voy a hacerte la siguiente pregunta. Has comentado anteriormente al sector de la pequeña y mediana empresa, ahora acabas de señalar la autogestión de las cooperativas y mi pregunta está en lo siguiente. Actualmente tenemos una caída de consumo a todos los niveles, tanto en Cataluña como en toda España, situado sobre un 30% así, como consecuencia de los recortes que ha habido a la clase obrera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo contempláis desde vuestro movimiento para solucionar todos estos problemas? Porque claro, se habla también el gobierno mucho de los emprendedores y demás, y hay unos créditos que se hacen a través del ICO, el ICO lo único que hace, perdonar que me extienda un poco, lo único que hace es informar, pero luego el préstamo lo tiene que dar la entidad bancaria privada, porque carecemos de una entidad bancaria pública. ¿Qué pensáis vosotros, vuestro movimiento, y no solamente para este sector, que forma parte del tejido social y productivo de nuestro país, sino inclusive para los desahucios? ¿Es necesaria una banca pública, sí o no, que contemple toda la acción social de nuestros tejidos, pequeña y mediana empresa, emprendedores, cooperativas, etcétera? Gracias.
Bueno, yo no tengo respuesta para todo, por supuesto, que estamos tratando problemas de calado, pero por lo que es la inteligencia colectiva y por lo que ya son los debates, ¿no?, que en los que estamos participando mucha gente, pues por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, hacen falta políticas para incentivar, como decíamos, ¿no?, una empresa local y que sea responsable con justicia social en sus contrataciones, en su política interna, también ambientalmente. Y para poder hacer eso hay distintos mecanismos. Yo antes decía, un ejemplo pequeño es que un ayuntamiento grande como Barcelona, hombre, no es poca cosa que en lugar de promover las multinacionales, promueva, ¿no?, en su contratación y en su adjudicación a la pequeña, a la mediana empresa, a las empresas cooperativas. Pero también se puede utilizar la política de fiscalidad a todos los niveles, también la municipal, ¿no? Se puede utilizar una fiscalidad progresiva que incentive unas prácticas y no otras, ¿no?, y que penalice a quienes están haciendo grandes beneficios para redistribuirlos en la ciudad. Y luego, evidentemente, también está el tema de la financiación, que tenemos ahí todavía una oportunidad que no hay que dejar de batallar hasta el último momento, que han sido esos bancos y cajas, sobre todo, rescatados con dinero público, ¿no?, que pues ya que se rescata con dinero público se debería haber aprovechado para que sean esa banca pública que esté al servicio de la gente que lo necesite, tanto en las viviendas que tiene como en los activos en general y en la capacidad de financiación. Pero, en cambio, de momento, el Gobierno del Partido Popular está nacionalizando algunas cajas y bancos, pero para luego volverlas a privatizar, ¿no?, y otra vez socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Entonces, evidentemente que hay que ir a formas de banca pública o de banca, o de banca cooperativa, comunitaria, ética, ¿no?, como ya también están habiendo, cada vez hay más, afortunadamente. Ahora va a empezar FIARE, que es una banca ética, va a empezar a operar ya como una banca normal a nivel de operativa, y hay cooperativas ya muy importantes en Barcelona que han crecido muchísimo, como COP57, por ejemplo, ¿no?, y eso no para de crecer también, y todas esas fórmulas yo creo que van a ser protagonistas de esa economía del bien común que todos y todas deseamos, ¿no? Me gusta mucho la mención que has hecho de la banca ética de una cooperativa como COP57. Formo parte del Consejo de Administración de COP57 aquí en Madrid, por cierto, y es un instrumento que conoce muy poca gente. Es decir, ya hay personas que están abandonando la banca tradicional y están depositando, confiando en estos instrumentos que son cooperativas, que a su vez a lo que se dedican, fundamentalmente dedican esos depósitos a financiar proyectos sociales. No olvidemos este tipo de instrumentos que ya están funcionando en toda España. Efectivamente, COP57 nació en Barcelona, pero ya se ha extendido prácticamente en toda la península. COP57. COOP de cooperativa. La siguiente pregunta, después de este paréntesis. Hola, buena nit, soy Carlos. Has hablado antes de programa abierto a la ciudadanía para construir el programa de Guanyem y de lista abierta de candidatos. A mí me gustaría saber eso, cuando se gane Barcelona, que esperamos que sí, que se gane Barcelona, ¿qué herramientas democráticas estáis pensando en desarrollar? Y si estáis pensando en desarrollar una estructura, una herramienta o qué estructura de decisión para crear inteligencia colectiva en Barcelona. Bueno, pues es algo que está en construcción, o sea, no hay una respuesta cerrada, ¿no? No tenemos un plan acabado, sino que lo estamos construyendo colectivamente. Pero sí que hay algunas intuiciones y algún sentir general que hace mucho tiempo que se manifiesta, ¿no? Es lo que decíamos, no se trata solo de tener un buen programa para eso, para parar los desahucios, para garantizar derechos sociales, para garantizar los suministros básicos, la alimentación, etcétera, sino sobre todo también, o en paralelo, igual de importante, democratizar la institución. ¿Y qué quiere decir democratizar la institución? No solo poner mecanismos para evitar la corrupción y las puertas giratorias, que quizás es una de las cosas más, ¿no?, más dañinas, que más daño nos han hecho y que más han desprestigiado la política, sino transformar la institución para dar el poder a la gente. Entonces, hombre, yo te digo, se tendrá que construir colectivamente, pero, por ejemplo, a mí me parecería, ya a título personal, que seguramente una de las primeras medidas más inmediatas sería una auditoría en profundidad y detallada, no solo económica, no solo de los presupuestos para saber exactamente qué hay, qué no hay, qué deuda tenemos, con quién la tenemos, etcétera, sino también auditar los cargos y todas las instituciones público-privadas que se han ido generando en un entramado muy opaco y evidentemente con una finalidad muy concreta, ¿no? Si se hace opaco es por algo, donde hay muchas sociedades público-privadas que se están colocando a mucha gente de partidos de gobiernos, ¿no? Y todo eso habría que auditarlo, o sea, haya transparencia absoluta para que la ciudadanía sepa lo que hay y realmente qué es lo que eso nos parece
parece bueno que se quede y qué es lo que nos parece que hay que quitar o cambiar, ¿no? Pero aparte de eso, pues habrá mecanismos sencillos y evidentes como instalar las consultas vinculantes a nivel de ciudad para los grandes temas, que no quiere decir, ¿no?, cuando nos intentan caricaturizar, ¿no?, los pues quien hoy está en el poder y no le está gustando toda esta movilización que se está produciendo fácilmente, ¿no?, y algunos medios, grandes medios, se prestan, intentan caricaturizar toda esta movilización diciendo, bueno, esta gente tiene buenas intenciones, ¿no?, pero son ineficaces, no se puede estar de asamblea permanente, entonces no se trata de eso, se puede hacer democracia y horizontalidad sin estar siempre de asamblea, pero hay muchos mecanismos distintos y como mínimo consultar a la ciudadanía, entre no consultarla nada y consultarla sobre grandes cuestiones, pues ya habríamos dado un paso. Y además consultarla se puede hacer a veces de forma presencial, pero también hay herramientas digitales que permitirían hoy un control ciudadano que no se está dando porque no interesa a quién tiene el poder. Se podría también descentralizar el poder, ¿no? Ahora mismo hay mucha concentración en determinadas instituciones, pero por ejemplo a nivel municipal a mí me parece inconcebible que a día de hoy, todavía en pleno siglo XXI, se pueda hacer un plan urbanístico en un barrio sin consultar a los vecinos y vecinas de ese barrio. Algo tan obvio y tan evidente como eso se está produciendo sistemáticamente, ¿no? Entonces, ya te digo, no vamos a hacer, ¿no? No vamos a resolverlo todo en dos días, pero es que ya hay muchas ideas muy concretas, muy posibles además, ¿no?, muy, muy factibles, que ya se están haciendo en muchos lugares del mundo y que por lo tanto se trata de empezar a dar esos pasos para ver hasta dónde podemos llegar. Queda solo, me parece, espacio para una última pregunta. Sí. Hola, Ada. Mi nombre es Malena y yo te quería preguntar, dentro de este entorno de movilizaciones, de mareas, de plataformas, ¿qué papel le ves tú a las asociaciones vecinales? En Vallecas hay muchas asociaciones de vecinos. Tuvieron un papel muy importante en el tema del realojo y de la vivienda y de la infravivienda hace unos años. Y la gente, por lo general, las tiene ubicadas en ese papel y en esa visión. Entonces, a la hora de vincularnos a luchas, a movimientos, está siendo difícil que a las asociaciones de vecinos se las vea también como un espacio de confluencia de todo este tipo de cosas. Entonces, quería saber en Barcelona cuál es la experiencia y, bueno, si nos puedes aportar un poco de luz al respecto. Gracias. No, pues el movimiento vecinal ha sido fundamental en la ciudad de Barcelona, o sea, lo fue en la transición que protagonizó las mayores conquistas de la ciudad, vinieron gracias a la movilización de los barrios, a las movilizaciones vecinales, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un fenómeno de barraquismo generalizado y fue el movimiento vecinal quien acabó con las barracas y consiguió viviendas, urbanizar barrios enteros que eran lodazales, cosas tan básicas como cloacas, ¿no? Servicios básicos, transporte público, o sea, todas esas conquistas básicas que hoy están otra vez en peligro, fueron en nuestra ciudad, fueron conquistas básicamente del movimiento vecinal. Y de ese movimiento vecinal han quedado grandes referentes y han creado, en unos barrios han quedado asociaciones más activas, otras menos. Yo creo que también, independientemente del nombre que le pongamos, yo creo que muchas asambleas 15M que se han generado es movimiento vecinal, porque si la gente del barrio se organiza para parar un desahucio o para, bueno, es igual si te llamas movimiento vecinal, asamblea del 15M o plataforma de no sé qué, la cuestión es que con tus vecinos y tus vecinas te estás organizando, ¿no? Y yo creo que esa dimensión es esencial en el momento en el que estamos y en el futuro que deseamos, porque siempre lo digo, ¿no?, que uno de los aprendizajes más salvajes, más importantes que yo he hecho en la experiencia de la plataforma de afectados por la hipoteca es descubrir la experiencia del día a día, que es la que no sale en las televisiones, ¿no?, que sale solo lo más espectacular, describir que efectivamente, o sea, cuando empezamos con la PA, ¿no?, fue dificilísimo empezar. O sea, luego, ahora parece fácil, ¿no?, parece que sea fácil que la gente se apunte a la PA y que pare desahucios y tal, pero fue dificilísimo, ¿no? Sobre todo, sabíamos que la lucha iba a ser dura quienes empezamos, que los bancos tenían mucho poder, que el gobierno no nos lo iba a poner fácil, los medios tampoco, pero de repente, antes de empezar, cuando empezamos a convocar a la gente afectada, nos descubrimos que antes que enfrentarnos al enemigo externo, nos teníamos que enfrentar al enemigo interno, ¿no? Que es que el peor gol que nos han marcado como población durante todos estos años es educarnos, pues eso, en los valores del individualismo, de la competitividad, y cuando todo esto ha saltado por los aires, ¿no?, y se ha roto el espejismo del crecimiento a perpetuidad y de la prosperidad y del estado del bienestar, cuando todo esto salta por los aires, lo peor que nos ha pasado es que estábamos solos y que nos hacían sentir culpables
y que no teníamos a dónde ir, ¿no? O sea, no nos conocíamos con nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Entonces, no sabíamos ni explicar lo que nos estaba pasando en muchas ocasiones, ¿no? En las asambleas de la SPA han llegado cientos y cientos de personas que, en lugar de estar enfadadas con los bancos y con los gobiernos que clarísimamente les habían engañado y estafado en múltiples fases, en lugar de estar enfadados, estaban deprimidos, ¿no? Y no estaban pensando en movilizarse ni que tuvieran derechos, porque se nos ha educado en la impotencia, en la depresión, en la soledad, ¿no? En hacernos sentir culpables y decir que todo esto ha pasado por nuestra culpa, porque hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades. Entonces, y ahí hemos visto, ¿no? Que una de nuestros principales, estábamos desarmados y desarmadas, y en parte porque se habían roto muchas de esas redes, ¿no? Sociales y vecinales, que habían sido tan importantes en otros momentos y que son una herramienta fundamental. O sea, tú tienes que saber que no estás solo y que hay mucha otra gente como tú, y que no es que tú seas un fracasado, ni un idiota, ni un inútil, como te quieren hacer sentir, ¿no? Muchas veces, sino que en realidad hay un problema colectivo que tiene unos grandes responsables y que si nos organizamos somos mayoría y esto lo podemos cambiar. Esto que ahora empieza a ser sentido común, al principio de la crisis, ¿por qué tardaron en haber movilizaciones? Porque la gente se creía que realmente eran problemas individuales y los vivía en soledad. Y los vecinos, o sea, nos llegaba gente a la PA que nos decía que más que preocuparle el desahucio, le preocupaba que no se enteraran sus vecinos. Todo lo contrario de lo que debería ser, ¿no? ¿Qué sociedad enferma hemos construido que encima de que nos estafan, nos roban, nos desahucian, nos despiden y encima nos avergonzamos y encima participamos de la estigmatización, de la criminalización de los pobres, ¿no? Haciendo que la gente se avergüence de lo que en realidad es una vulneración de derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido duro, lo hemos descubierto, tenemos tiempo de darle la vuelta y para eso, que haya una red vecinal, se llame como se llame, creo que es esencial, porque al final, cuando te van a desahuciar, cuando te falta la leche, cuando tienes que cuidar a tus hijos o a tu persona o a una persona mayor y te han recordado la dependencia, finalmente es con la gente cercana con la que te puedes organizar para hacer eso sostenible y superarlo, ¿no? Y por lo tanto, el movimiento vecinal, se llame como se llame, tiene que formar parte de nuestro futuro inmediato. Hasta aquí ha llegado el programa. Muchísimas gracias a todos. A mí me sorprende que en un barrio tan nacionalista como este nadie haya preguntado nada sobre la consulta del 9N. Pero bueno, lo dejamos para otra vez. Yo creo que los temas que son de verdadero interés también esté, por supuesto. Pero desde el punto de vista social, yo creo que los temas que han salido aquí, pues yo creo que tienen la suficiente enjundia para haber quedado un encuentro y un espacio televisivo pues muy apañadito, como se dice por aquí. Bueno, gracias a todos vosotros, pero muchísimas gracias a ti, Ada. Quiero que sepáis una cosa, Ada se ha buscado la vida para que su viaje y su estancia aquí en Madrid para poder participar aquí en este Implícate nos haya salido gratis. No vamos a decir cómo se las ha arreglado. Redistribución. Redistribución, no es ningún tipo de hecho delictivo, pero es así. Es así, y además que una figura tan relevante como Ada, pues esté con nosotros en el Ateneo Republicano de Vallecas y aquí en Teleca, pues yo creo que también explica un poco el tipo de persona que es Ada Colau. A vosotros recordaros que quedan todavía bastantes actos en la semana. Mañana tenemos un estreno que es Yo estoy loca de tanto amarte, o de amarte tanto, que nunca, de nuestro amigo y vecino Juan Vicente Córdoba. El jueves tenemos ese recuerdo del 30 aniversario del cierre definitivo del Gallo Vallecano. El viernes, no a las 8, sino a las 9, se retrasa una hora, participa en Implícate un antiguo presentador de Teleca. Y el domingo, también, el sábado, ¿no? Ah, el sábado es el tributo a Luis Pastor. Y el domingo, otro antiguo presentador de Teleca, que va a presentar un disco, La Llamada, con un concierto gratuito aquí mismo, en las puertas del Ateneo Republicano de Vallecas. Gracias a todos y gracias a ti, Ada.